de la Fundación Reformismo 21, nombre actual de la antigua Fundación Humanismo y Democracia, a la que Eugenio estuvo tan ligado y en colaboración con la cual hemos organizado este homenaje. Querida Maxi, hijos y demás familiares de Eugenio, queridos amigos. Estamos hoy reunidos aquí para celebrar un acto de homenaje a Eugenio Nazarre, de quien ante todo podemos decir que fue un hombre bueno y apreciado por todos cuando tuvimos el placer de conocerle. Eugenio fue un hombre polifacético y este homenaje toca varios de los aspectos más destacados de su biografía, como fueron su compromiso con el mundo de la educación, Europa y la presencia de los católicos en la vida pública. Fue precisamente esta última faceta la que me dio ocasión de comenzar a tratarle más intensamente. Pues a finales de 1998, mi buen amigo Alfonso Coronel de Palma me pidió que organizara los congresos de católicos y vida pública y me dio una lista de miembros de la Asociación Católica de Propagandistas que podrían ayudarme en la tarea. Lista en la que, como no podía ser menos, se encontraba Eugenio Nazarre. Y digo como no podía ser menos porque si hay algo que ha caracterizado a Eugenio Nazarre dentro de nuestra asociación es su absoluta entrega y disponibilidad. Eugenio era un propagandista ejemplar de los que asistía con asuidad a nuestra misa de primer jueves de mes y a las convocatorias del Centro de Madrid. Su incorporación al Consejo Nacional de la Asociación fue algo que consideré prioritario nada más ser elegido presidente y poder, y poder contar con él a lo largo de estos años ha sido todo un privilegio. Curiosamente, hace unos días, revisando las fotos de mi teléfono, Encontré una que me habían remitido durante el último Congreso de Católicos y Vida Pública el pasado mes de noviembre y en la que aparecía Eugenio firmando los avales a diversos miembros del círculo que se está constituyendo en Logroño como avalista de los mismos, Centro de la CDP en Logroño, que se pondrá en marcha precisamente gracias al impulso que le dio Eugenio Nazarre. Cuando hace cerca de dos años y medio volvimos a relanzar el debate, Eugenio colaboró activamente con el periódico. No solo como miembro de su consejo editorial, sino también como colaborador entusiasta en temas educativos y de opinión. Su último artículo, Habla sin niños, apareció tan solo cuatro días antes de su muerte. Y el pasado viernes celebramos en esta universidad un congreso sobre Munier, que precisamente su gran inspirador había sido también Eugenio. El hueco que deja en la asociación. Se si une al que pocos años antes dejara su buen amigo Teófilo González Vila, con quien compartió múltiples avatares y al que no quiero dejar de recordar en este homenaje. Para terminar, no me queda sin agradecerles a todos ustedes que nos hayan querido acompañar en este acto, cuya concurrencia es la mejor prueba del afecto que Eugenio supo granjearse a lo largo de su ejemplar ejecutoria como servidor público y como propagandista. Muchísimas gracias de nuevo y sin más doy la palabra al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al presidente del CEO y a la rectora de esta universidad. Muchísimas gracias también a la mujer y los hijos de Eugenio Nazarre, que es quien nos cita hoy aquí. Muchísimas gracias a todos los compañeros del Partido Popular, empezando por el presidente Rajoy, por la la el comité directivo del partido, por diputados y senadores que se dan cita aquí así como europarlamentarios, la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Señoras y señores, muchísimas gracias por vuestra acogida. Para la Fundación Reformismo 21 y en consecuencia para el Partido Popular es un honor poder estar aquí. en esta institución para recordar a una persona que merece la pena ser recordado. Y quiero iniciar mi intervención con un recuerdo que pone de relieve que Eugenio Nazarre es un hombre del presente, con un pasado excepcional en el que abundan contribuciones al diálogo democrático, con una biografía que marca hitos recientes en nuestra historia, pero también con una gran influencia en los acontecimientos de nuestro país. Eugenio Nazarre nos dijo adiós hace unas semanas concretamente en el mes de enero poco antes de celebrarse una multitudinaria manifestación que llevaba por título Por la defensa de la igualdad de los españoles Me refería a él en mi intervención en la referida manifestación porque en buena medida estaba presente muy presente y lo notamos durante todo aquella mañana a nuestro lado Allí estaban sus ideas sus ideas representadas por cientos de miles de ciudadanos libres que sentíamos peligrar los valores democráticos. Aquel clamor democrático era la demostración de que las ideas que ayudan a unir a un pueblo son imperecederas. Pueden expresarse de diferente forma, por diferentes voces, pero esas ideas no caducan. Eugenio Nazarre creía en el pueblo español. Y era la suya una creencia basada no solo en el amor que sentía por él, sino también por la experiencia. Estamos ante un hombre de la transición democrática que, junto a muchos otros, supo desmentir la idea de que a los españoles no nos preocupa la libertad y que nos resignamos a un destino funesto. Y no es verdad. Esa transición de la que él fue protagonista... Fue posible a que se dieron, porque se dieron la mano unos políticos patriotas y un pueblo deseoso de ser libre y, en consecuencia, de expresarse en libertad. Esa unión, en la unión de ese pueblo, hizo la fuerza. El pueblo español, que dejaba atrás la dictadura, quería una libertad sin ira. Ahora también. Por eso salió pacíficamente a las calles de España aquel día de enero cuando Eugenio Nazarre nos dejó, enarbolando sus ideas y diciendo alto y claro que no to toleran que la democracia, su democracia, sea secuestrada y embellecida por quienes no conocen otro límite que su propia ambición. En su empeño por romper el país y su convivencia, han olvidado esa fuerza democrática que atesora el pueblo español. quienes protagonizan una de las páginas en mi opinión más bochornosas y más indignas de la historia de España minusvaloran a los españoles. Ven en ellos una comunidad sumisa que aguanta todo y acepta cualquier mentira y no es así. Se han encontrado con una resistencia serena, tenaz y duradera. Existe en la mayoría de nuestro pueblo el sentimiento avalado por los hechos de que caminamos hacia un precipicio conducidos por todos los que sienten alergia hacia la democracia española. Existe la sensación avalada por los hechos de que corrupción política y corrupción económica han formado una gran, gran coalición en España, con el mismo origen, con los mismos objetivos y con el mismo director de orquesta. Su partitura es la conveniencia y la connivencia. Quien no aplaude recibe todo tipo de improperios. Pues España no aplaude. España no aplaude nunca a quienes le dan la espalda. Eugenio Nassar reconoció en su tiempo una amnistía. Una amnistía que reconcilió, que borró el rastro de la dictadura y que se llevó a cabo con un amplio consenso político y social. La comunidad internacional alabó aquel, aquel gesto generoso. ¿Por qué? Porque afianciaba la convivencia en España. Expresaba además la fortaleza de España y se promulgaba desde la fortaleza democrática. Esta otra amnistía escandaliza a las democracias vecinas y no es hija de la fortaleza sino de la subordinación y la falta de dignidad de quien la promueve. España no obtiene nada a cambio, ni siquiera mentiras piadosas. Sus beneficiarios no se preocupan ni por disimular. No necesitan ningún disimulo, ya que saben que tienen en el presidente del gobierno un seguro servidor para lo que sea y por el tiempo que sea. La amnistía a prófugos a condenados por corrupción y acusados por terrorismo es una condena a los demócratas. No cierra ningún conflicto, al contrario, abre muchos conflictos. La amnistía no trae convivencia, sino que es un paso más en el camino que conduce hacia la autodeterminación, como insisten en señalar sus propios beneficiarios. El Partido Socialista dice aspirar a gobernar Cataluña con el mismo independentismo que ya ha vuelto a exigir un referéndum. Curiosa forma de reconciliarse. Cataluña debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en Esquerra Republicana, ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto, el proyecto de ruptura institucional. Señoras y señores, termino. Eugenio Nassarre vivió tiempos de pactos, de acuerdos y de consensos. Todos los presidentes de la democracia tuvieron que hacerlos en una u otra medida. Yo los hice en las responsabilidades que tuve y los propuse en mi discurso de investidura y los haré si el futuro me depara nuevas responsabilidades. Estos pactos que están en el núcleo de nuestra tradición democrática diferenciaban, sin embargo, lo que es el Gobierno y lo que es el Estado. Ningún Gobierno se puede apropiar del Estado para poner a subasta su integridad, su seguridad jurídica o la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Eso es precisamente, en mi opinión, lo que está ocurriendo en nuestro país. Reitero, en fin. Que Eugenio Nazarre está muy presente entre nosotros, no solo porque esté aquí su familia, porque sus valores están más vivos que nunca y su fe en el diálogo constructivo que escucha y aprende nos seguirá guiando. El diálogo es sinónimo de un educador, de un comunicador, de un cristiano ferviente y de un europeísta, bregado en aquellos cuadernos para el diálogo en cuyas páginas se entrenaba la futura democracia. Ahora tenemos su aliento. ¿Para qué? Para impulsar políticas por el diálogo. Precisamos firmeza, eso sí, para poder cerrar este paréntesis de pesadilla y diálogo para reconstruir los puentes que se quieren sustituir por muros. Hay ideas de libertad que son imperecederas, como las ideas de Eugenio Nazar. Nada más y muchas gracias.